Hola, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión estelar de La Noticia. Les saluda Yosmary Moreno y de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Se genera importante información. Veamos. Buenas noches a toda nuestra patria. La noche fría y muy lluviosa que hemos tenido del martes 26 de noviembre. Estamos aquí desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Mi saludo a todo nuestro pueblo, a todo el pueblo y también a las personas que nos visitan de otras partes del mundo. Mi saludo a todos los visitantes del mundo. Bienvenidos a la Venezuela en paz, a la Venezuela democrática, a la Venezuela libre y soberana. A todos los que nos visitan del mundo. Nuestro cariño de siempre, nuestro cariño bolivariano. Hoy estamos en una fecha estelar. Llegamos a la vivienda 2.900.000, rumbo a los 3 millones del plan de la patria, rumbo a los 3 millones ya. Estaba conversando, mi saludo al vicepresidente del socialismo territorial, compañero profe, el profe Aristóbulo Isturi, al vicepresidente de planificación, ministro, compañero Ricardo Menéndez, al ministro de la vivienda, compañero general Ildemaro Villarruel, a esta invitada especial que tenemos hoy, nuestra alcaldesa de Caracas, la alcaldesa democráticamente electa, compañera Erika Faría, Erika del Valle Faría Peña. ¿Farías o Faría? Farías. Farías, esta es con ese. Mi saludo a los invitados especiales, invitadas. Aquí el Palacio de Miraflores, está bonito el Palacio de Miraflores, ya llegó la Navidad. Está bonito, está colorido. Palacio Presidencial que le pertenece a todo nuestro pueblo. Estaba hablando yo con el ministro. Precisamente, lo que son las metas hacia el futuro. Nos pusimos una meta gorda, gruesa. 3 millones de viviendas, la puso el comandante Hugo Chávez. Yo no sé si tiene algún video, los equipos de producción, de cómo el comandante Chávez puso primero una meta, 2 millones de viviendas, en base al censo que se hizo, el primer censo, recuerdan. Y luego él redondeó hacia arriba, como siempre, 3 millones de viviendas. Nos puso la meta. Cuando colocó esa meta por allá por el año Menéndez, 2011... se veía fuerte, pesada, dura. Y después de que nosotros nos ha tocado atravesar este desierto, bloqueos, sanciones, persecución, maldad, agresiones, lo que se ha hecho es un verdadero milagro. Ya llegar hoy a 2.900.000 y estar listo en diciembre, antes que finalice el 2019... para cumplir la meta del plan de la patria colocada por el comandante Chávez, es un verdadero milagro. Vamos a ver este video, porque recordar es vivir. Adelante, video. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. Ese es el desafío, de un nuevo hábitat, de una nueva vida, vivir viviendo. Para eso nació la misión, la gran misión Vivienda Venezuela. El anhelo de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, de cumplir sueños asegurando viviendas dignas, ha quedado sembrado en los corazones de la familia venezolana. Cuando el bloqueo imperial arrecia contra nuestra patria, la gran misión Vivienda Venezuela logra hoy un nuevo hito. 2.900.000 familias dignificadas y avanza en victoria hacia los 3 millones con la construcción del buen vivir del pueblo con ciudades socialistas, proyecto modelo en el mundo. La gran misión Vivienda Venezuela avanza indetenible haciendo resonar en los corazones de las familias venezolanas la palabra esperanzadora del presidente Nicolás Maduro anunciando la gran meta. Ya nosotros vamos rumbo a la meta de 3 millones de viviendas para que nuestro pueblo trabajador, el pueblo humilde, el maestro, la maestra, el policía, el militar, el trabajador, el comerciante, el obrero, la obrera, todo
todos tengan derecho a la vivienda, techo seguro, hogar seguro. Solo la revolución lo hace posible y tenemos que redoblar el esfuerzo, el trabajo. La meta son 5 millones de viviendas o más, año 2025. Y quiero garantizarlo con el Petro, que es la criptomoneda, la moneda digital de Venezuela. Para que el pueblo pueda usar el Petro, para comprarse una vivienda, para comprarse un terreno, pero que nosotros podamos usar el Petro para invertir y acelerar la construcción de vivienda. Cúmplase, cúmplase con el Petro. Ese es el camino de la gran misión Vivienda Venezuela. Ahí está, fíjense, en el video se puede ver el comandante Chávez, la primera meta que puso, Aristóbulo, Menéndez, 2 millones. Y luego él coloca la meta de 3 millones. 3 millones 2019. En el plan de la patria 2019. Y nosotros estamos trabajando ya los detalles del plan de la patria sectorial de vivienda 2025. Saben ustedes que la Asamblea Nacional Constituyente, órgano plenipotenciario, soberano y popular, constitucional, aprobó el Plan de la Patria 2025 como ley de la República, de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones, ciudadanos y ciudadanas del país. Y nosotros vamos elaborando y desarrollando, cayendo y corriendo, los planes sectoriales. Este es el Plan Sectorial de Vivienda. ¿Qué vamos a hacer en vivienda de aquí al 2025? 6 años de construcción. 2020, 21, 22, 23, 24 y 25. Plan 2025, plan de la patria. Solo nosotros tenemos un plan de la patria. Este es el plan país. Solo nosotros sabemos, podemos y lo hacemos. Aristóbulo, solo nosotros. Sabemos cómo, podemos, tenemos cómo también, y lo hacemos. Sabemos, podemos y lo hacemos. Con el plan de la patria sectorial, aquí se están fijando metas. Estamos nosotros haciendo un censo en este momento, el Censo Nacional de Vivienda. Y quiero fijar muy bien la meta verdadera de aquí al 2025. Yo había hablado de 5 millones de viviendas. Pareciera la lógica estadística decir que sí, que con 2 millones de viviendas más emparejamos. Porque no deben olvidar que nosotros estamos construyendo bajo el modelo socialista, cristiano, bajo el modelo cristiano, humanista, bolivariano, del socialismo. Solo el socialismo puede resolver el tema de la vivienda. No lo olvidemos. El mercado capitalista, lamentablemente salvaje, salvaje que existe, no le garantiza a nadie su derecho a la vivienda, convierte a la vivienda en una mercancía inalcanzable para las mayorías de la clase media, de la clase trabajadora, una mercancía inalcanzable, totalmente especulativa, una burbuja especulativa inalcanzable convierte la vivienda. Y nosotros, cristianos, bolivarianos, socialistas, convertimos la vivienda en un derecho humano. El derecho humano a tener posada, a tener su cueva, su hueco, a tener su techo, su resguardo, como le quiera decir usted, a tener su techo seguro, su piso seguro, con papeles, solo el socialismo, ahí estamos, mira, ahí está la pugna, facilita, se ve, entre el socialismo que construye como derecho humano a la vivienda y va ganando en esta batalla, y el capitalismo que especula todo, que convierte la vivienda en una mercancía inalcanzable. Yo anuncio, nosotros este año estamos por la meta de unas 500.000 viviendas. Señor ministro, vamos a conversar aquí. ¿Cuántas viviendas vamos a terminar construyendo este año 2019 de batalla económica? Sí, este año vamos a construir 520.000 viviendas a cierre de este año. Naguará, pues. No, un aplauso para los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios. Naguará.
El poder popular. Cada vez deben ser más las viviendas autoconstruidas por el poder popular. Sigo insistiendo en ese tema. Al Frente Francisco de Miranda, a los consejos comunales, a las comunas. Cada vez debe ser más la autoconstrucción. Porque además se ahorra mucho más, ¿verdad? Sí, de hecho, hoy va a entregar un urbanismo que fue construido por el Frente Francisco de Miranda. Palabra cierta, pues. Palabra cierta. Ahora, la meta global, Ricardo Menéndez, la meta global. Si estamos hablando de llegar a 5 millones de viviendas, sería construir 2 millones de viviendas más. Si estamos hablando de llegar a 6 millones de viviendas, estaríamos hablando de seguir el ritmo de 500.000 viviendas anuales. Tenemos que establecerlo al detalle, porque todo esto es materiales, cemento, cabilla, bloques, trabajadores. Tenemos que apuntar correctamente y dar en el blanco en este tema de las viviendas. Por ahora yo anuncio, mientras se termina el censo nacional y se establecen las metas de los años sucesivos, yo anuncio que mantengo la meta de 500.000 viviendas construidas, cómodas para el pueblo, en el año 2020. 500.000 viviendas más, año 2020, rumbo al Plan de la Patria 2025 de vivienda. Mantenemos la maquinaria, pues. Esto implica inversión en bolívares, en petro, en euros, en yuanes. Implica cabilla, cemento, implica miles de trabajadores, empresarios. Quiero agradecerle a todos los empresarios y a todas las empresarias que han depositado su confianza en nosotros, en el Petro, y han depositado y están trabajando y terminando las viviendas. Así es, mi comandante presidente, y no solamente los trabajadores que se han visto beneficiados con su política de equilibrio salarial, sino que nuestras industrias básicas como Petrocasa hoy está produciendo lo que se requiere para poder alcanzar la meta este año y el año que viene. Y esta estructuración en el plan sectorial nos permite articularnos con el resto de las industrias para que todos de manera sincrónica llevemos adelante la meta como un solo equipo que usted ha convocado, donde nos ha dicho juntos todo es posible, y en el sector vivienda funcionamos como articulador de todo el sector industrial de vivienda. Bueno, vamos directo al estado Cojedes, allá en Tinaquillo, la cuna de la primera combatiente, la tierra y el cielo que vio nacer a Cilia Flores. Tinaquillo, allá nació Cilita, estaba chiquitica Cilita, nació por allá Cilita la Bonita, primera dama de la República, una guara, de Tinaquillo a primera dama, líder revolucionaria. Fue presidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional, durante casi 5 años, procuradora general de la República. ¡Ah, buena gente! ¡Que pare Tinaquillo! ¿Ah? De Tinaquillo, mi saludo por allá a los tinaquilleros y las tinaquilleras, a todos y a todas. Y vamos a darle un pase a Margot Godoy, para que ella devele el hito 2.900.000. Siempre para mí es muy emocionante cada hito que develamos. Allá en Villas de San Antonio, municipio Tinaquillo. Y yo quiero que después vaya y nos presente a los beneficiarios de la vivienda 2.900.000, y que todo el pueblo de Venezuela le dé gracias a Dios por la fuerza que nos da. Pero le demos gracias a nuestro comandante Chávez por haber fundado y haber creado la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante, gobernadora, compañera. Gracias, presidente, por este pase. Le saludamos desde aquí, desde Tinaquillo, desde el Cojedes Invicto, desde el Cojedes Leal, a todo el pueblo de Venezuela. Y como usted lo ha dicho, presidente, estamos de fiesta. Nos ha correspondido el honor, una vez que hemos culminado 100 viviendas en este urbanismo, de develar el hito 2.900.000. Felicitaciones, presidente. Es una victoria de la revolución del comandante Chávez, pero también de usted, que con lealtad ha mantenido en alto la bandera de esta misión tan importante para la familia venezolana. Aquí, de conjunto con Nelson Rodríguez, del equipo del Ministerio de la Vivienda,
con la viceministra de Formación del Ministerio de Agricultura Urbana y con nuestro alcalde Luis Yoyote y el pueblo moralizado de Tinaquillo, pasamos junto a usted y ante toda Venezuela a develar con moral en alto el hito 2.900.000. ¡Qué alegría! ¡Qué entusiasmo! Nos asiste la razón, nos asiste la verdad. Y por eso queremos que en este acto tan hermoso, presidente, puedan tener un protagonismo importante los niños y las niñas de la patria. Hoy, Diego y estos niños van a ser quienes tengan el honor de entregar la vivienda a sus padres, a sus madres, presidente. Debemos felicitar desde lo más hondo de nuestro corazón a todas las familias de este urbanismo porque su aporte, porque su esfuerzo ha sido decisivo. Un aplauso para los viviendas venezolanos de Villas de San Antonio, uno de los 65 urbanismos que ya hemos construido en Revolución. Pero también queremos compartir con toda Venezuela las imágenes de estas viviendas. Desde muy temprano el equipo de producción ha recogido no solamente la calidad de las viviendas, las características, igualmente el ornato, pero también, presidente, con el Ministerio de Agricultura Urbana, los frentes productivos, los aliñopónicos, que desde aquí, desde el municipio de Tinaquillo, le damos el espaldarazo a la política de agricultura urbana, la familia productiva, la familia soberana. Ya entramos a esta vivienda, una de las 100 viviendas, y nos encontramos con una hermosa familia, la familia Farfán Romero, compuesta por mamá, papá y dos hermosos niños. Y sin perder tiempo, presidente, y en su nombre, pasamos a entregar la llave de la vivienda 2.900.000 y el título de propiedad de la vivienda, para que nadie nunca intente revertir lo que es un logro del pueblo y del gobierno revolucionario. Pero queremos compartir el testimonio, presidente. Esta pareja hoy está de aniversario, está cumpliendo 4 años de feliz matrimonio y le felicitamos. Y qué manera de celebrarlo. Así que vamos a la palabra a Heidi Romero para que converse con toda Venezuela y comparta la emoción y la alegría que le embarga y que irradia el día de hoy. Buenas noches, mi presidente. Yo le agradezco primeramente a Dios, a mi comandante eterno, a usted, mi presidente, por hacer este sueño realidad, por nuestra vivienda digna, porque usted es un presidente luchador, un presidente guerrero, que a pesar de la guerra económica que estamos pasando, de los bloqueos del país, usted sigue adelante con nuestro pueblo. Estamos luchando juntos cada día. Nosotros lo apoyamos a usted, así como usted nos apoya a nosotros, para sacar a nuestra Venezuela bonita adelante, para seguir teniendo revolución. Lo amo, presidente, de verdad, de corazón. Y quiero que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre, y me lo bendiga donde quiera que esté, y me le dé muchas bendiciones. Gracias, presidente. Así es, presidente, es el sentimiento de los 100 viviendo venezolanos, las 100 familias que el día de hoy están siendo protegidas con la gran misión Vivienda Venezuela. Decirle, presidente, que este logro del día de hoy tiene el sello del Petro Incentivo. No solamente podemos compartir la buena nueva de que con la participación activa de la empresa privada, el pueblo organizado, la alcaldía, el ministerio, todos integrados, podemos celebrar estas 100 viviendas, sino que ya nos han dado la buena nueva de que en este mismo urbanismo vamos a comenzar de inmediato la construcción de 100 viviendas más. Insistimos, presidente, gracias. Gracias por tanta lealtad, gracias por tanto trabajo, gracias por tanto amor que se ha convertido en la razón para que nosotros sigamos batallando sin descanso. Le doy el pase, presidente, para ver si usted tiene alguna inquietud o alguna pregunta que nosotros con gusto le vamos a responder. Adelante, presidente. Bueno, muy conmovedor. Las palabras de Heidi, de Jorge, de toda su familia, de su niño, de su niña. El objetivo nuestro es este, el centro. Y nuestro pueblo debe saber
que nosotros podemos ser atacados por la espalda, por el lado, por el frente, agredido, sancionado, amenazado, y declaran, todos los días declara, hay uno por aquí, otro por allá, pero no nos hace ni coquito. Nosotros lo que damos es pa'lante al gobierno revolucionario chavista, bolivariano de Venezuela, no lo detiene nada ni nadie, compadre, ni amenazas, ni sanciones. Porque el objetivo nuestro es la suprema felicidad social. Lo que dijo nuestro libertador hace 200 años en el discurso de Angostura. Discurso de Angostura fijó elementos fundamentales, Aristóbulo. La máxima felicidad posible. La máxima seguridad social. Y la máxima estabilidad política, Naguará. La estabilidad política. La felicidad social, la seguridad social. Es por primera vez que se habla de seguridad social en el mundo, y lo hizo Bolívar, desde la sociología bolivariana, pudiéramos decir, para decirlo en términos de este siglo. Desde la sociología bolivariana, Bolívar dijo tres elementos clave: la felicidad social, la estabilidad política y la seguridad social. Llueva, trueno, relampaguee, garantizar la seguridad social, la atención social del pueblo, su derecho a la vivienda como derecho humano, no como mercancía. Así que me parece muy bien, pudiéramos compartir, gobernadora, todo el proceso, compartir, que sepa nuestro pueblo que para llegar a este momento tan bello de entregar la llave y de que esa familia hoy duerma con techo seguro y tenga su hogar para crecer, para educar a sus niños y sus niñas, todo lo que fue la planificación, el trabajo comunitario. Cuéntanos eso, por favor, compañera gobernadora. Presidente, y es muy importante destacar la corresponsabilidad de las familias organizadas en Asamblea de Viviendo Venezolano, que ha sido la orientación del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Un equipo de hombres y mujeres que no solamente se hacen vida en el Estado Cojedes, sino en toda la patria, que han sido capaces de levantarse de la adversidad y que hemos juntos mantenido la bandera de esta importante misión en alto. Y como usted lo menciona, para hablar solo de este caso, bueno, no solamente las 100 familias han sido corresponsables semana tras semana, trabajo voluntario, captación de brigadas, digamos, para reforzar y acelerar el trabajo de la empresa que está aquí asignada. Todo lo que ha sido con la viceministra de Agricultura Urbana lo hemos conversado. El despertar de la conciencia de nuestro pueblo en el hecho productivo. Aquí está, presidente, una familia o unas familias que no se conforman con recibir la llave de su vivienda, sino que corresponsablemente dan un paso al frente hacia la consolidación de la familia soberana, de la familia productiva. Aquí con los aliñopónicos, que lo hemos conversado con la viceministra, le enviamos un saludo a todo el equipo. Bueno, hemos hablado muchísimo sobre aquellos indicadores que inciden en la inflación. Bueno, en esta época decembrina, los aliños son uno de los elementos con los que más se juega para agredir al salario. Y la familia de este urbanismo lo ha concientizado. Y por eso vemos en las imágenes cómo ese despertar se expresa en el ornato, en el embellecimiento. Cada color, cada detalle, presidente, tiene el sello de la familia. Pero si usted me permite, presidente, aquí está la viceministra de Agricultura Urbana, para que brevemente converse, porque como usted nos los ha indicado, estos espacios y estos contactos con toda la patria también son un esfuerzo pedagógico para seguir abonando en la conciencia bolivariana y la conciencia chavista. Adelante. Buenas noches, presidente. Me complace saludarlo desde este estado invicto, el estado de Cojedes, agradecer profundamente el recibimiento que ha hecho nuestra gobernadora Margao Godoy y bueno, a todo el pueblo que hace vida en este hermoso urbanismo. Nuestra ministra Gabriela Peña, siguiendo sus instrucciones, ha creado el Plan Estratégico de Renovación, Rectificación y Cambio, Producir es Vencer. Este plan tiene dentro de sus tácticas la creación de esta modalidad de cultivo, esta modalidad de la agricultura urbana que hemos llamado
el aliniopónico. El aliniopónico es una herramienta de cultivo vertical que permite que viviendas, urbanismos, donde no tengan suelo directo, puedan desarrollar la actividad productiva con esta modalidad de producción. Bastante ideal para todos los espacios que tenemos en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y es por eso que hoy estamos haciendo, en compañía de la gobernadora y de todo el pueblo de Venezuela, el lanzamiento oficial de los aliniopónicos, como una modalidad de producción para todos los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Además decir que, bueno, acá se realizaron los frentes productivos y se conformaron brigadas agrourbanas. Estas brigadas van a garantizar la formación en el tiempo que resta para seguir consolidando la producción agrourbana en este urbanismo. Muchas gracias, presidente. Así es, presidente, pero quiero también que sea nuestro alcalde, el hermano en Chávez, Luis Yoyote, el que converse brevemente sobre cómo este proceso de este urbanismo también irradió al punto y círculo, y hoy estamos todos de fiesta. La fase 1, la fase 2, ya las familias que están esperando y que hoy están celebrando por el anuncio de las 100 viviendas que vamos a construir, Dios mediante, el próximo año. Adelante, Yoyote. Buenas noches, presidente. Bueno, extremadamente feliz de ver cómo este urbanismo cambió rotundamente, sobre todo la articulación entre todas las personas que hacen vida aquí, y como lo dijo nuestra gobernadora, el punto y círculo se manifestó. Por ejemplo, en la etapa número 1 había problemas con el agua y, bueno, fue solucionado inmediatamente. Igualmente todos los servicios están funcionando. Los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que están cerca de este urbanismo también fue beneficiado con techos y algunos otros elementos que van a poder permitir, bueno, mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Pero indudablemente, verdaderamente, que Chávez vive en este urbanismo y vive en la Revolución Bolivariana y, por supuesto, liderado por usted. Así es, presidente. Y bueno, con ese anuncio que usted hace de las 5 millones de viviendas, sepa usted, presidente, que aquí estamos todos rodilla en tierra para acompañarle en cada desafío. Así que con esta buena nueva y con el compromiso renovado, le damos el pase, presidente. Adelante. Bueno, muchas gracias. Y que Dios bendiga esa tierra bendita de Tinaquillo, de Cojedes. Vivienda 2.900.000. Seguimos avanzando. Gran Misión Vivienda Venezuela. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede. Con esfuerzo, con perseverancia, con disciplina, con amor. La revolución del amor. Sí se puede. La revolución del amor. Por eso quise hacer este evento así de noche, de nochecita, para que usted esté en su casa. Algunos están viendo el béisbol, pero pasan del béisbol a Madurobol, Madurobol, béisbol, para compartir esta noche tan bella. Lo que quedan son 5 semanas para que llegue el año 2020, y nosotros estamos deseosos de que llegue el 2020, porque el 2020 es el año nuestro, el año de la recuperación, del progreso, del avance y de la expansión de Venezuela, de la estabilidad política, de la seguridad social, de la prosperidad económica y de la máxima felicidad social posible. Bolívar, Bolívar, Bolívar nos marca el tiempo histórico. Y en el mismo llano venezolano, vámonos acá un poco más al sur, vámonos a la parroquia Camaguán, municipio Camaguán, al Guárico, 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 para entregar estas bellas viviendas, 80 viviendas, hoy día especial de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el urbanismo Hugo Chávez. Adelante, gobernador José Vázquez. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde la tierra de los esteros de Camaguán, hoy con mucha alegría, felicidad, porque nos sentimos orgullosos de ser parte del hito 2.900.000 viviendas entregadas al pueblo venezolano. Y en especial aquí en Guárico, más de 104.000 viviendas. Y en esta oportunidad, presidente, acá en el sector Los Mangos, en esta urbanización hermosa, hoy estamos conjunto con nuestro pueblo para entregar estas 80 viviendas que son parte de las viviendas de este hito 2.900.000. Ha quedado hermoso este urbanismo con todos sus servicios, con todo y cada uno de las viviendas, incorporando
todo el sistema de infraestructura. Y para nosotros, bueno, orgulloso, con trabajo, con dedicación. Como le decía hace unos días, al trabajo nada ni nadie le gana. Y hoy estamos nosotros cumpliendo las instrucciones, el legado del comandante Chávez en entregar estas 80 viviendas, que es parte del hito 2.900.000. La hemos visto, ha sido un trabajo muy importante, presidente, que en conjunto el Poder Popular, el Frente Francisco de Miranda, la Alcaldía, la Gobernación, el Ministerio, la integración de un solo gobierno en todo el sistema constructivo. Estas viviendas, que son parte de las 104.000 viviendas, al cual a nivel nacional, a nivel de todo el Estado y en conjunto a nivel nacional de las 2.900.000, hoy este pueblo, orgulloso, feliz, para poder asumir el compromiso social del legado del comandante Chávez, de la dignificación en tiempos complejos, en tiempos difíciles. Hoy estamos nosotros haciendo entrega de vivienda al pueblo venezolano, al pueblo guariqueño y en especial aquí al pueblo de la tierra de los esteros de Camaguán. Aquí está una familia, presidente, que le vamos a entregar la vivienda. Téngame aquí, compañero alcalde, la llave de la vivienda, parte de los 2.900.000. Ella, María Soledad Yepes, con su esposo, sus dos niñas, su madre, y en conjunto de las 80 familias, más de 260 personas beneficiadas en esta comunidad, en este urbanismo, que es parte y círculo en conjunto de todo el sistema de desarrollo que hemos venido haciendo en el municipio y en el Estado. También, presidente, le vamos a entregar el título a María Soledad de su vivienda, de su propiedad, para que en conjunto nosotros, gobierno, el pueblo, asumiendo el compromiso para seguir avanzando. Yo quiero que María Soledad le envíe un saludo, no solo a Guárico, sino a Venezuela. Y a usted, presidente, agradecido por estas buenas nuevas para nuestro pueblo. María. Mi presidente, estoy muy agradecida por este logro que tenemos aquí en nuestro estero de Camaguán. Vamos a rumbo de los 5 millones de viviendas. Como bien le digo, presidente, anteriormente yo vivía en la casa de mi suegra, en una casa pequeña, mi familia estaba en un solo cuarto y ya podemos contar con una casa digna para mi familia. Gracias, presidente. Y le digo al pueblo venezolano que no, está en espera de su casa, no pierda la fe, que sí se puede. Así como pude yo, ustedes pueden. Gracias, presidente. ¡Feliz Navidad! Bueno, presidente, aquí estamos felices con todo este pueblo. En alegría seguimos nosotros trabajando para el pueblo, entregándoles obras, obras para nuestro pueblo. Un saludo, presidente, desde la tierra de los esteros de Camaguán. ¡Adelante! Aplausos para el Guárico, para el Camaguán, las esteras del Camaguán. Bueno, aquí me están pidiendo recursos en este día especial de la vivienda, 2.900.000. Aquí me están presentando el punto de cuenta de la propuesta del plan anual de hábitat y vivienda para el año 2020, enmarcado en el Plan de la Patria 2025, precisamente lo que estaba anunciando. Estamos llegando a 3 millones de viviendas ahora en diciembre, próximo. Antes de terminar, le quedan 5 semanas a este año. Estaremos entregando la vivienda 3 millones. Será una gran fiesta nacional. Vamos a hacer una rumba nacional ese día. Rumba, 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 requete rumba. Nacional. Preparaos y preparadas. Y estoy aquí en este punto de cuenta estableciendo oficialmente toda la política, todos los recursos, todas las acciones para llegar a 500.000 viviendas en el año 2020. Lo cual implica la construcción de 785 obras de urbanismo y servicios básicos, la activación de 729 terrenos, de 4.536 hectáreas. Aquí está todo el plan a detalle de nuestro super equipo del Estado Mayor de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde está al frente nuestro general Ildemaro
Villarruel. Seguimos por el camino de Chávez, la gran misión Vivienda Venezuela por el camino de Chávez, y voy a proceder a aprobar el plan 2025 y la meta anual del año 2020, que la mantengo en 500.000 viviendas. Aprobado. Punto de cuenta oficial con los recursos y la inversión necesarias en bolívares, petro y monedas convertibles. Cúmplase. Igualmente, quiero aprobar para la culminación de 1.409 viviendas este año en petro. El petro. Ya va entrando en todo el petro. Paso a paso, el petro, el petro, el petro, sustentado en una riqueza inmensa de 5.000 millones de barriles del bloque de Ayacucho, sustentado en la riqueza de oro, en la riqueza de hierro, de acero, de aluminio, de diamante, pero además sustentado, como lo certifiqué y lo firmé hace una semana, en 30 millones de barriles de petróleo que tenemos nosotros en nuestra reserva física directa. Así que si usted quiere el petro en petróleo, se lo doy. Pago, está pago pues. Y en petro me está solicitando 22.080 petros para culminar 1.409 viviendas. Aprobado, ministro Villarruel. Cúmplase de manera inmediata. Avanzar paso a paso todos los días. Hay que ver el enorme esfuerzo constructivo, el enorme esfuerzo logístico, de planificación. Esto no viene de improvisación, de la noche a la mañana, no, esto es planificación, planificación, trabajo, trabajo, trabajo. Y no acepto excusas, ¿no?, de que el bloqueo, de que no pude lograrlo por el bloqueo. ¿Qué es eso? No acepto excusas. El bloqueo es un factor, la sanción es un factor. Criminal, ilegal, inmoral, repudiado y rechazado por toda Venezuela. Pero nosotros tenemos que ir encima del bloqueo, encima de las sanciones, con trabajo, creatividad, disciplina, perseverancia, producción, unión nacional, y sacar todas las metas sectoriales, sacar todas las misiones y grandes misiones, Aristóbulo, adelante, con un gran esfuerzo organizativo, con una gran táctica, con una gran estrategia, con un gran plan, sacarlo adelante. Fíjense ustedes, 2.900.000 viviendas hoy, y vamos a seguir entregando viviendas. Hoy, precisamente martes 26 de noviembre, le doy el pase en Barinas, tierra natal de nuestro comandante Chávez, la parroquia Alto Barinas, municipio Barinas. Allá vamos a entregar 100 hermosas viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela en Ciudad Barinas. Adelante, Argenis Chávez Frías, gobernador, compañero. Gracias, presidente. Estamos en el sector Las Cumbres de Ciudad de Barinas, de la muy noble y muy leal ciudad de Barinas, en el estado Barinas, en este hermoso acto de entrega de vivienda. Venezuela está feliz, Barinas está feliz por la entrega hoy de la vivienda número 2.900.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Gracias a Dios y a la revolución bolivariana, hoy podemos hacer entrega de estas hermosas viviendas que estamos observando hoy y entregando a este número de familias, 100 viviendas. Bueno, en Barinas, con la entrega de estas 100 viviendas, presidente, estamos entregando la vivienda número 64.676... un gran logro de la revolución bolivariana. Y este año, el año 2019... hacemos entrega de la vivienda número 13.664, que representa un 86% de la meta establecida en Barinas para este año. Vamos a hacer entrega a esta familia conformada por el amigo Luis Núñez,
y María Milagros Lucena, la que manda en la familia. La mujer siempre puntal de la familia y puntal de la revolución bolivariana. Que además de la llave que le vamos a hacer entrega de inmediato, hoy recibe también su título de propiedad, lo que implica que esta vivienda es de ustedes, de esta hermosa familia que ustedes conforman. Bueno, recibe la llave de tu vivienda. María Milagros Lucena, tus impresiones al recibir de parte de la gran misión Vivienda Venezuela esta hermosa vivienda que, bueno, viene a consolidar tu hogar, el sueño de toda familia. Así es, gobernador. Gracias, presidente. Gracias a Dios, al comandante Chávez. Gracias a todo el equipo que la acompaña. Bendigo las personas que hicieron nuestro hogar, aquellos constructores que día a día y trabajaron arduamente. Gracias, presidente. Usted siempre pensando en la familia venezolana, en el bienestar de todos nosotros los venezolanos. Gracias infinitas. Pasaremos unas navidades felices en nuestra casa. Gracias, presidente. Gracias, gobernador. Nos despedimos entonces desde Ciudad Bariná con un saludo que el niño Luis le va a enviar a usted, presidente. Felicidades. Gracias, señor presidente, por la casa, por mi familia y por Venezuela. Así es, Luis. ¡Que viva Venezuela! Que viva Venezuela, por su casa, por su familia y por Venezuela, por los niños y niñas. Es que nosotros dedicamos toda nuestra vida, toda nuestra lucha, todo nuestro andar, por los niños y niñas de Venezuela, por su felicidad, por su libertad. Esa es la verdad de Venezuela, una Venezuela que se construye todos los días. Importante Aristóbulo. El de Maro, yo sé que lo están haciendo, pero hay que hacerlo a paso redoblado. Atención, ministra Blanca Ecao. Urbanismo que se entrega, urbanismo organizado en comunas, en consejos comunales. El proyecto original, central, fundamental de la gran misión Vivienda Venezuela es la comuna. Es el Consejo Comunal. Inclusive desde los viviendo venezolanos. Yo quisiera que la vivienda 3 millones hiciéramos una jornada especial, anótenlo. Una jornada especial de viviendos venezolanos, consejos comunales, comunas, comunidad productiva. Le dediquemos la vivienda 3 millones al proyecto original, compañero. Tome nota, ministro Márquez. Le dediquemos la vivienda 3 millones al proyecto original, a visualizarlo, a visibilizarlo, a proyectarlo y además a asumir mayor compromiso de construcción del proyecto original. Pueblo organizado construyendo su vivienda, pueblo organizado construyendo su vida, pueblo organizado viviendo dignamente en su apartamento, en su casa, en su edificio, en su comunidad, produciendo, garantizando la cultura, la educación, la felicidad, el deporte de la gente, del niño, de la niña. Tenemos que lograrlo, tenemos que lograrlo. En algunos casos no lo hemos logrado. Y uno pasa por algunos urbanismos y la misma comunidad los tiene abandonados. El monte crecido, la basura por aquí, la basura por allá. ¿Y qué están esperando? ¿Que llegue Maduro a cortarle el monte de ese urbanismo? Pregunto, no. La comunidad tiene que asumir con amor la autogestión, el autogobierno de su comunidad, de su urbanismo. Y mantenerlo bien bonito, arregladito, limpiecito, todo, la Venezuela bella, la misión Venezuela bella, bello, todo bello, arreglado. Tenemos que apoyar más con los parques. Yo aprobé 500 parques para niños, niñas. Bueno, llevarle parques. Aprobé también 500 gimnasios de estos modulares. Navidad. Pero yo quiero retomar eso, Aristóbulo. Tú eres el jefe del socialismo territorial y social, vicepresidente de gobierno. Yo quiero retomar con fuerza el proyecto original,
central, fundamental, para que nosotros le podamos imprimir a la gran misión Vivienda Venezuela toda la carga reorganizadora, reurbanizadora de la vida social de Venezuela, de la vida política, de la vida económica de Venezuela. Es muy importante. Así como Argenis esta tarde entregó estas viviendas, también en la tarde aquí en Caricuao, la parroquia Caricuao, estuvieron, le dije por favor que fueran a mi nombre, el profesor Aristóbulo, el ministro Villarruel y la alcaldesa Erika Faría. Allí estuvieron, en la UD2, yo viví en la UD3, entre los años 87, 88, 89, 90, fui parroquiano de Caricuao, ahí cerca al frente de la estación Zoológico. Envío mis saludos a mis vecinos de allá de Caricuao. Y allá en Caricuao, en el urbanismo bicentenario de la UD2, entregaron 40 bellas viviendas y quiero que ustedes los vean. Vamos a compartirlo. ¿Cómo estuvieron hoy en la tarde con el pueblo de Caricuao? Adelante. Bien, gracias mi comandante presidente. Aquí nos encontramos en la populosa, revolucionaria y chavista parroquia Caricuao, en el distrito capital, con nuestro vicepresidente Aristóbulo Isturi y nuestra alcaldesa Erika Faría, con una hermosa familia, David, Jennifer, Dangenberg y Dylan, quienes hoy son testigos de otra vivienda más. Hoy que se entrega el hito 2.900.000, esta hermosa familia va a recibir en este bello urbanismo la llave de este bello hogar, un urbanismo, el urbanismo bicentenario. Programado 260 viviendas, usted ha entregado 140, aquí estamos entregando 40 y ya a comienzos del año 2020 estará entregando las otras 40. Signo de que seguimos avanzando contra guerra económica y financiera. Bueno, esta familia hermosa, la jefa, la que comanda, se queda con la llave. Don Jennifer. Bueno, gracias, agradecida, presidente, por una vivienda digna para mi familia, para mis hijos, y especialmente para mis hijos, porque ellos son el futuro de Venezuela el día de hoy. A la gente que está esperando una vivienda, le digo que no pierda las esperanzas, porque así como yo estoy recibiendo mi vivienda el día de hoy a través del carnet de la patria, ellos también estarán recibiendo el día de mañana su vivienda. Yo creo que Dylan, que está muy inquieto, quiere mandarle un mensaje, mi comandante presidente. Dylan. Gracias, presidente, por la llave y por la casa. Así es. Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando. Profesor. ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Qué maravilla! Estos son realidades, hechos, presidente. Justamente en Navidad, decirle feliz Navidad a esta familia, tanto a David como a Jennifer, sus hijos. Es una maravilla que en la propia Navidad les llegue a su casa. Y esto es muy importante, que todos los venezolanos y las venezolanas que están pendientes de su vivienda no pierdan las esperanzas. Siempre habrá alguien como David, como Jennifer, que reciban su casa. Bien, gracias, vicepresidente. Aquí ahora nos corresponde, mi comandante presidente, que los niños que tomen las llaves y que vayan a llevar las llaves a toda la familia. También es importante anunciar que en este urbanismo, como en todos los urbanismos que se están entregando hoy, mi comandante presidente, se ha implementado la agricultura urbana. Compañera alcaldesa Erika. Bueno, presidente, y el mundo entero que está viéndonos a través de los medios de comunicación, queremos decir que estamos muy felices y contentas y contentos de estar celebrando en Victoria Revolucionaria un logro más de la revolución. Hoy estas familias tienen, gracias a usted, gracias a nuestra revolución y a nuestro pueblo, una casa digna, como lo decía Jennifer. Y bueno, y aquí está nuestro pueblo de Caricuao celebrando, como usted nos ha dicho, en la calle, resistiendo y venciendo. Así que desde aquí, desde Caricuao, celebramos hoy una victoria más de la revolución bolivariana y de la gran misión Vivienda Venezuela. Así es. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva Maduro! ¡Viva! ¡Que viva Caracas! ¡Viva! Adelante, mi comandante presidente. Y que viva la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Que viva! Bueno. Eso fue ahorita, en la tardecita, aquí en Caricuao. Precisamente, miren, viviendas de 74 metros cuadrados. La vivienda como derecho humano. Y sí se puede.
porque el Fondo Monetario Internacional, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje y fracasado, dice que no se puede y que no se debe invertir en salud pública, en educación pública, en cultura, en recreación y menos en vivienda. Que vivienda quien la pueda tener, como fue aquí siempre, en la época del capitalismo salvaje. El derecho a la ciudad, no, que la gente se encarame en una montaña o se vaya para una quebrada donde pueda. Y la gran misión Vivienda Venezuela, si algo ha firmado y ha demostrado que es posible, es el derecho a la ciudad, a vivir en la ciudad, como ciudadano, como ciudadana, con todos sus derechos y de vida, con su garantía de propiedad de su vivienda, con su garantía de techo seguro, el derecho humano a la vivienda. Y en Venezuela estamos demostrando que sí se puede y tenemos una metodología. Y como ha pasado en los últimos 3 años, nuestro ministro ha ido a la cumbre de hábitat y vivienda de Naciones Unidas y hemos tenido el reconocimiento mundial. Y Venezuela se ha venido convirtiendo en una referencia mundial en cuanto al derecho a la vivienda de los pueblos. Porque tenemos nuestra metodología. Comandante Chávez construyó personalmente la metodología para garantizar los terrenos, garantizar los materiales, garantizar los proyectos, garantizar el financiamiento, garantizar la empresa, el empresario, el trabajo, la autoconstrucción, los vértices, garantizar todos los vértices de lo que la gran misión Vivienda Venezuela ha demostrado, que sí se puede construir un modelo humanista, profundamente social, incluyente, inclusivo, donde se distribuya la riqueza nacional, que es lo que le niegan a los pueblos. ¿Por qué el pueblo de Colombia está en las calles? Por millones. ¿Por qué el pueblo de Chile está en las calles? Por millones. ¿Por qué el pueblo de Ecuador salió a las calles? Por millones. ¿Por qué América Latina se levanta? Se levanta contra el Fondo Monetario Internacional, contra el capitalismo salvaje. Ya Venezuela se alzó contra el capitalismo salvaje. Y hemos demostrado poco a poco, con humildad, pero también con gran perseverancia, que sí se puede construir un modelo alternativo al capitalismo salvaje, al neoliberalismo. Nosotros en Venezuela lo llamamos socialismo bolivariano, socialismo cristiano, socialismo humanista. Y en ese rumbo nos vamos a mantener. Hoy, miércoles 26 de noviembre, estoy feliz de haber llegado a la meta de 2.900.000. Vamos rumbo a los 3 millones y la gran misión Vivienda Venezuela crece, pica y se extiende. ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva la unión del pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Que viva el socialismo bolivariano! ¡Viva! ¡Que viva el legado de Chávez por siempre! ¡Viva! Buenas noches, Venezuela. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios bendiga a la familia venezolana. Gracias, muchas gracias. Así culmina la entrega de vivienda 2.900.000. Durante el evento, el presidente de la República anunció que al término del año 2019 el gobierno nacional construirá 520.000 viviendas para las familias venezolanas. Se mantiene la meta de 500.000 viviendas construidas para el año 2020 rumbo al Plan de la Patria 2025. Con esta información nosotros despedimos la emisión estelar de la noticia. Feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos.